Expertos ambientalistas criticaron la propuesta de la administración Peñalosa de construir la denominada Ciudad Norte en los terrenos de la Reserva Van der Hamen. Hay que tener claro que hay un problema de poder y hay un problema de intereses económicos ahí también. Y por eso es que quienes defendemos la Reserva Van der Hamen estamos en una situación muy débil y muy vulnerable, porque el poder económico está con el doctor Peñalosa. Incluso desestimaron los términos en los que el mandatario se ha referido a los terrenos. Que no es que sean potreros, es que debajo de los potreros hay cosas. Además de que si empezáramos a eliminar todos los potreros, entraríamos en unos problemas ya no de índole ecológico, sino de índole económico. Plantearon la posibilidad de utilizar otras zonas de Bogotá para desarrollar el proyecto sin afectar el ambiente. Haga la ciudad paz en el centro ampliado. Olvídese de que fue Petro el que dijo eso. La conurbación no tiene nada que ver con el medio ambiente. Es algo absolutamente arbitrario. ¿Cómo se hacen los municipios? ¿Cómo se dividen los municipios? Sao Paulo tiene 39 municipios, Santiago de Chile otros 38. Nos la presentó idéntica en el año 1999-2000 al denominado panel de expertos. No oí un solo argumento nuevo. La discusión se dio en el foro sobre el futuro de la Reserva Tomás Van der Hamen realizado por la Universidad de los Andes.